Venezuela Bolivariana, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este programa especial que llevamos a ustedes a través del mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. En esta oportunidad tengo el inmenso honor de compartir este espacio con un excelente periodista, el compañero Ernesto Villegas Polhack. Ernesto, bienvenido a tu casa. Gracias, Erika. Bueno, una situación importante nos llama, nos convoca en la noche de hoy aquí a las pantallas de Venezolana de Televisión. Tiene que ver con esta rueda de prensa que efectuó el viernes de esta misma semana el ministro Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz. Ustedes saben, un plan conspirativo que ha sido denunciado, develado, transmitido en vivo y directo por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Hoy lo tenemos aquí con nosotros para conversar con mayor detalle sobre este tema. Bienvenido, ministro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y esperamos pues que hoy podamos ahondar un poquito y mostrar algunas pruebas o elementos probatorios de lo que hemos denunciado el viernes anterior. Y creo que poco a poco vamos a estar enseñándole a los venezolanos pruebas de lo que hemos dicho. Creo que lo importante ahorita es la lucha por la verdad, que los venezolanos sepan la verdad de lo que ha ocurrido en los años anteriores y lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Ministro, hace 10 años, mayo, como estamos en el día de hoy, pero el 9 de mayo del año 2004, hubo una captura de un conjunto de paramilitares colombianos acá en la finca de Actari, en el área metropolitana de Caracas, municipio de Latillo. Vamos, antes de ahondar en las denuncias que usted ha hecho este año, a recordar aquellos hechos. Veamos. En una hacienda conocida como Dactari, más de 300 hombres de una fuerza paramilitar reclutada en Colombia fueron agazapados para atacar instalaciones de la Fuerza Armada Venezolana en Caracas, con el objetivo de crear confusión y una segura confrontación, pues los mercenarios fueron vestidos con uniformes militares nacionales a fin de provocar la imagen de enfrentamiento en el seno interno de la institución castrense. Los puntos de ataque eran la base de la Carlota, el comando de la Guardia Nacional, las inmediaciones del Palacio Blanco y estaciones gasolineras urbanas que iban a ser voladas para envolver a la capital en un gran caos de fuego cruzado y muerte. Una de la madrugada, una vez que se recibió la alerta de la detección del grupo de hombres armados en este sector, se hizo un operativo conjuntamente entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, la DIN, la Guardia Nacional y la DICIP, que se instalaron en diferentes alcabalas por toda la zona, y se hizo la toma de este sector y la captura de más de 50 hombres uniformados de campaña, todos de nacionalidad colombiana, y según algunos de ellos que ya están colaborando en la información, manifiestan ser un grupo organizado como grupo paramilitar armado para desarrollar actividades de esa índole aquí en nuestro país. Venimos haciendo un trabajo con inteligencia del CIP, de la Guardia, sobre este grupo de paramilitares que están introduciendo nuestro territorio, y sabemos exactamente quiénes son los que lo financian, quiénes son los autores intelectuales de esto. Esta casa pertenece a Roberto Alonso. Acuérdense que Roberto Alonso fue el que trajo la modalidad de la guarimba a Venezuela. Pertenece a grupos anticastristas mayameros y tiene conexiones con grupos paramilitares, bueno, demostrado ahorita con esta captura de esa gran cantidad de hombres. Y a partir de ahorita, esto que llaman los CDL, Comando de la Libertad, el grupo de General Felipe Rodríguez y todas las organizaciones del Bloque Democrático van a ser tratadas todas como grupo subversivo, porque está demostrado aquí que su intención es subvertir el orden y atentar contra la Constitución Nacional. Puedo informar que nos trajeron aquí para Venezuela para hacer un grupo de paramilitar con el señor Roberto Cubano, el dueño de la finca. Nos dijeron que nos pagaba 500 mil pesos colombianos y que nos viniera a trabajar aquí, estar sitio preparado para tomar unos puntos de la Guardia. La orden fue ayer mismo a las 3 de la tarde que llegaron unos coroneles y unos generales de aquí mismo y nos trajeron uniformados. Uniformados, nos trajeron camuflados, botas, brazaletes y todo, que preparados y comida, víveres. Después de eso, como a los 8 ya nos informó que no, ellos iban a hacer unos grupos paramilitares por al mínimo de 3.000 a 4.000 hombres para aquí, para Venezuela. Que el paramilitarismo de origen colombiano intentó contra Venezuela su máxima jugada, que se acumuló desde el terrible crimen del fiscal Danilo Anderson, que estaba emboscado contra el fiscal general y contra el mismo presidente de la República, Hugo Chávez. Eso fue hace 10 años, era Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIP. Después
de aquel episodio hubo múltiples descalificaciones ante la evidencia presentada. 10 años después, una nueva denuncia de parte del ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre otro plan conspirativo, también recibe la misma respuesta de parte de los mismos actores. La oposición venezolana descalifica, ministro, las denuncias que usted ha hecho. Bueno, creo que es pertinente la presentación de este video de hace 10 años, porque un día como hoy, hace 10 años, una semana antes del 9 de mayo, tenían previsto el despliegue de estos señores colombianos junto con dos aviones F-16 para bombardear el Aló Presidente que se iba a realizar en Maracaibo. No olvidemos que esa organización fue infiltrada por funcionarios de la ABICIP que participaron en toda la conspiración, por eso nosotros pudimos saber exactamente qué ocurría. La noche antes, como decir la noche de ayer, hace 10 años, se reunieron en la quinta 1204, que queda en la calle Los Jardines del Country Club, una serie de militares y civiles, que aquí tenemos nosotros el gráfico de aquella época, a los dos días de la captura de los paramilitares. Uh-huh. Ellos se reunieron, después se los voy a mostrar con calmita y les voy a dar los nombres que aparecen aquí, porque este es un recuerdo que yo tengo de esta operación, ¿no? Estas son todas las llamadas que se hicieron en el momento de la captura del jefe paramilitar que se llamaba José Ayala. ¿Hay alguna conexión entre estos hechos y los... Vamos para allá. ¿Por qué es importante lo de los 10 años? Por eso que te decía. Ellos pensaron en aquel momento bombardear el programa Aló Presidente y desplegar estos paramilitares y generar una guerra civil, un caos, como lo que han hecho en otros países, y conducirnos por la vía de la guerra, de la muerte, a alcanzar sus objetivos políticos. ¿Qué está pasando hoy? Ellos han tratado con otros métodos, con otras técnicas, con otras personas, algunas personas son reincidentes, han tratado de reactivar un plan de conspiración contra el Estado venezolano, contra la revolución fundamentalmente, y por otros métodos, ¿no? En aquella época ya habíamos vivido la guarimba también, que lo que han hecho es reavivar y mejorar el método de aplicación de la guarimba. Y mejorar entre comillas. Bueno, mejorarla para ellos, ¿no? La forma como ellos han desarrollado la guarimba. Y llama la atención que 10 años después vemos cómo siguen atacando, siguen buscando caminos no democráticos para alcanzar el poder. Siguen haciéndolo y lo más curioso es que nadie es culpable, o sea, nadie hizo guarimba. El día de ayer y el día de antier ha habido un ataque feroz hacia mi persona, hacia las instituciones, por lo que nosotros denunciamos, ¿no? Yo voy a mostrar algunas pruebas, nada más algunas, porque es mucho el material que se tiene al respecto de lo que yo dije el día viernes. Sin embargo, llama la atención que nadie asume la responsabilidad de la guarimba. Nadie. Nosotros contamos más de 110 barricadas en San Cristóbal, incendiada la ciudad, totalmente paralizada la zona alta de la ciudad. Destrozaron vehículos, dispararon contra funcionarios. Pero ahora nadie es culpable. Ministro, nadie hizo nada. Pues. Tal como hace 10 años, en estas oportunidades, desde febrero de este año, se ha traído a mercenarios extranjeros. Usted ha denunciado 58 extranjeros detenidos durante las guarimbas. Me pregunto, ¿en qué estatus legal se encuentran ellos, en primera instancia? Y segundo, si todos esos 58 eran mercenarios o de repente había extranjeros que puedan vivir en nuestro país y que estaban generando ese tipo de actividades ilegales. Mira, en primer lugar, ellos están todos puestos a la orden de los tribunales correspondientes y están en su proceso de juicio. Está como acusador el Ministerio Público, que es su rol. Y algunos están metidos en serios problemas, porque no solamente es que han sido capturados en una barricada, sino que han sido capturados con armas largas, armas cortas, con explosivos, con una cantidad de instrumentos necesarios para la violencia, y con esos instrumentos fueron presentados ante los tribunales. O sea que lo que hay que esperar es que los tribunales hagan su trabajo. No todos vinieron desde afuera a actuar en las guarimbas, sino que algunos viven en Venezuela, pero tienen conexiones, inclusive algunos le estamos estudiando bien a fondo sus conexiones con algunos servicios de inteligencia extranjeros, que no quiero mencionar hasta tanto no podamos comprobarlo. Pero hay unos que sí han venido desde afuera. Llama la atención cómo se capturan dos personas que tienen código rojo por narcotráfico
en dos barricadas de San Cristóbal. Un ciudadano norteamericano con su documento norteamericano con fusiles en una barricada en San Cristóbal. En fin, esos son mercenarios sin duda alguna, porque eso no vienen aquí de gratis. Vienen a entrenar, a adiestrar, preparar y conducir operaciones contra nuestro país. ¿Ya se sabe quién los trajo, ministro? Eso es lo que estamos trabajando. Y hemos señalado dónde se origina todo esto. Nosotros señalamos que esta planificación de estas operaciones se hicieron en México en el 2010. Y aquí tengo una prueba de dónde se planificó, se organizó, quién lo hizo y de dónde sacó el dinero para esa operación. Es lo que usted ha llamado la fiesta mexicana. No lo llamé yo así, lo llamaron ellos. Ajá. ¿En qué consiste esa fiesta mexicana? Mira, yo te voy a mostrar aquí una prueba de esta fiesta mexicana, que repito, ese nombre no lo inventé yo. Uno de los que reaccionó contra la rueda de prensa fue este señor Gustavo Tobar Arroyo, ¿no? Correcto. Gustavo Tobar Arroyo dijo, salió diciendo que él lo que era un poeta inconcluso, ¿no? Eso es lo que él dice. Pues yo tengo aquí un informe con un correo anexo. Este correo, ¿cuál es la cámara que va a punchar aquí? La 1. Este correo es un correo que le manda Gustavo Tobar Arroyo a Pedro Burelli. Es un correo. Esto todo ha sido trabajado con el Ministerio Público y vamos a consignarlo en originales para las investigaciones correspondientes. Les voy a leer, si me permiten, lo que dice este correo. Esto es del 20 de octubre del 2010. A las 21:59, Gustavo Tobar Arroyo le escribe a Pedro Burelli. Estimado Pedro, antes que nada te agradezco, como siempre, el apoyo y el interés. Según lo conversado, te expongo de qué se trata la fiesta mexicana. Por eso sabemos que esa reunión la llamaron ellos así. Actividades, pues. Una reunión en México, Distrito Federal, con una selección de los jóvenes más representativos del país que han liderado los procesos de lucha de los últimos 4 años y que han decidido formar una plataforma nacional juvenil que incluya a todas las universidades, liceos y colegios de todas las regiones para luchar y lograr un día D en Venezuela. Nos reuniremos en un hotel para discutir y planificar nuestras actividades de los futuros 2 años. Dos representantes del movimiento yugoslavo Otpor nos apoyarán y trabajarán con nosotros la planificación. Luego le escribe, participantes de la fiesta mexicana. Ahí está. Uno. No, pero aquí está lo que dice el correo. Correcto. Ahí están algunos. Le voy a nombrar todos los que él escribió aquí en el correo. Okay. Manuela Bolívar, directora del programa de liderazgo juvenil LIDERA de la UCAP. Lester Toledo, líder estudiantil del Zulia, fundador del movimiento Generación Libre. Esto es escrito por él. Freddy Guevara, concejal metropolitano. David Smolansky, líder estudiantil de la UCAP, lideró el proceso en el 2008. Manuela Bolívar, la vuelvo a escribir. Roderick Navarro, presidente actual FCU-UCB en aquel momento. John Goycochea, líder juvenil, premio Milton Friedman. Daniel Ceballos, líder estudiantil del Táchira, actual diputado regional del estado Táchira. Laurence Castro, líder estudiantil de Mérida. Carlos Rojas, coordinador de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano. Juan Guaidó, diputado recientemente electo por el estado Vargas. Ricardo Racini, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, líder de la Universidad Arturo Michelena en Carabobo. Bernardo Pulido, líder estudiantil. Sara Hanna, líder estudiantil de Carabobo. Javier Martusi, líder estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, de voto joven. Miguel Ángel Zaval, presidente de Fundación Futuro Presente, vinculado con Sin Mordaza, con el movimiento de la organización Sin Mordaza. Manuel Avendaño, líder estudiantil de la UCB. Alfredo Jimeno, director general de la Alcaldía de Chacao. Gustavo Tobar, director de Humano y Libre, facilitador del Movimiento Estudiantil 2007. Él dice que lo que es poeta. General retirado 1, general retirado 2. No ponen el nombre de los generales. Objetivo, desarrollar el plan para liberarnos de Chávez. Un programa de acciones de protesta no violenta para recuperar la democracia. Recibiremos un taller de planificación de lucha con los líderes serbios de Otpor que lucharon contra Milosevic, además de que fueron los facilitadores intelectuales de la Revolución Naranja y habla de otras cantidades de revoluciones verdes,
habla de Bielorrusia, de Albania, Croacia, entre otros. La idea es crear un plan de acciones que active a las fuerzas juveniles venezolanas con un propósito claro de liberación nacional. Además, desarrollar una estrategia de activación juvenil que incluya jóvenes entre 15 y 28 años que participe de manera autodeterminada, creativa y disciplinada en el desarrollo del plan. Duración. El taller tendrá una duración de 5 días. Comenzará el jueves 28 y terminará el lunes 1 de noviembre. Los participantes viajarán a México por diferentes vías, saliendo el miércoles 27 y regresando el martes 2 a Caracas. Los serbios vienen desde Europa. Presupuesto. Pago facilitadores serbios, $10,948. Es probable que esta cifra aumente unos $3,000 porque hubo un cambio de destino de última hora, Estados Unidos a México. 2. Boletos de avión, Caracas, México, México, Caracas, $18,958, $151,664 entre 8. Hotel México y salón de reuniones más 3 comidas. $13,703, $170,750 mexicanos entre 12,46. Traducción simultánea y equipos, $5,617. Transporte en la Ciudad de México, $2,100, 300 diarios. Y gastos extras, $1,000. Total, $52,326. Esto se lo escribe él a Pedro Burelli. Pedro Burelli le responde: perfecto, le responde, perfecto, te aviso mañana, pero cuenta con nuestro apoyo. Te confirmo monto en el transcurso del día. Esto es un correo originalito, que repito, vamos a entregar. Bueno, ya el Ministerio Público viene hace bastante tiempo con nosotros trabajando esta materia y vamos a entregárselo para que procesen esto ante los tribunales correspondientes. Ese mismo correo, el señor Tobar Arroyo, el poeta inconcluso, le escribe a Eligio Cedeño, exactamente el mismo correo, se copia el formato, le escribe lo mismo y Eligio Cedeño le dice que cuente con su apoyo para esa actividad. Aquí está el correo dirigido, estimado Eligio, si pueden poner aquí la cámara, la pueden poner cerquita aquí, estimado Eligio, Eligio Cedeño. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esta documentación? ¿Qué demostramos nosotros con esto? Que ellos han querido, de paso, negar que esa reunión se realizó. Hemos demostrado que lo que está ocurriendo hoy fue planificado hace 10 años. Es una organización que viene trabajando hace 4 años. Vienen trabajando para derrocar el gobierno bolivariano. Inicialmente era contra el comandante Chávez. Lo que pasa es que no pudieron con el comandante Chávez. Ellos quizás después ven que el presidente Maduro, pensaron ellos que iba a ser más fácil de derrocar y activaron toda esa organización que venían diseñando desde allá, desde México. Ellos en México, entre las cosas que pensaban era que necesitaban un líder que unificara todos esos movimientos juveniles, porque ahí está el movimiento 13 de Mérida, el Jabú de Valencia, está la Operación Libertad, todos esos movimientos están ahí y son bastante anárquicos. Y entonces se selecciona a Leopoldo López como la persona que va a conducir y va a lograr la unidad de estos movimientos para ir a este proceso violento que estamos viviendo nosotros ahorita. Entonces, esta organización nace ahí y fíjate, buscan gente de Oxford con experiencia en todo este tipo de cosas en otros países de Europa para que los prepare y agarran el manual de Jean Charles, lo reducen en 50 puntos y sobre esos 50 puntos empiezan ellos a trabajar. Ahora, ministro, después de sus declaraciones el viernes, esto obviamente tuvo una repercusión. Este señor Gustavo Tobar Arroyo dijo en CNN que él sí confesaba, ha participado en eventos para adiestrar, entrenar a jóvenes en la llamada lucha no violenta. Yo quería colocar a continuación a todo el pueblo de Venezuela las fotos que establecen los nexos y conexiones que está de esta persona que está generando este plan conspirativo desde México. Específicamente hemos venido observando a este personaje venezolano-mexicano. Vamos a ver a continuación a Gustavo Tobar Arroyo. Este es el hombre que tiene vínculos con personajes como Jean Sharp, creador del método del golpe suave. Allí lo ven ustedes en esa foto que fue presentada por el ministro, también con Álvaro Uribe Vélez, enemigo acérrimo de la Revolución Bolivariana, que además tiene vínculos con el expresidente mexicano Vicente Fox.
Y en cuanto a sus conexiones en Venezuela están Leopoldo López, María Corina Machado. Vamos a verlas poco a poco porque son, valen la pena. María Corina Machado, Alberto Federico Ravel, Gonzalo Gimió. Además está relacionado con los terroristas. Ahí lo ven ustedes con Alberto Federico Ravel. Y está relacionado, según lo ha dicho usted, ministro, con aquellos terroristas que pusieron la bomba en el edificio Caracas Teleport el 13 de abril de 2003. Ese fue el momento, o la gráfica que recogió el momento que se produjo el 13 de abril de 2003, cuando justamente se puso esa bomba allí. Estaba la mesa de negociación y acuerdos tras el golpe de Estado, ¿correcto, Ernesto? Bueno, fíjese, en esa misma lámina, yo les mostré a ustedes, al país le mostré, quién han financiado todas estas ONG que se han dedicado a conspirar en nuestro país. Entre los que aparece ahí está la National Endowment for Democracy, que también suelen decir que es falso que ellos financian estas cosas. Bueno, y también trajimos aquí otra demostración de que hay un financiamiento de la National Endowment for Democracy a Gustavo Tobar Arroyo para este tipo de actividades. Aquí tenemos un correo que le manda Lindsay Gibbs de esta organización, la NET, ¿verdad? Se la manda a Libre y Humano, que es la ONG que lidera Gustavo Tobar Arroyo, y le dice, esto es del 19 de enero de 2011, cuando le aprueban los recursos, ya había pasado esta movilización de jóvenes hacia México. Felicidades de parte de la NET y el Programa para América Latina y el Caribe. Es un gusto informarle que su propuesta ha sido aprobada por la Junta Directiva el martes 14 de septiembre por un monto de $49,200. Esta es la notificación oficial. Por favor, tome nota que aunque la Junta Directiva de la Fundación ha aprobado su proyecto, el convenio no se considera obligatorio hasta que sea firmado por NET y su organización. Antes de comenzar su convenio, es importante cumplir con los siguientes requisitos: haber resuelto cualquier problema pendiente con su proyecto actual, si está renovado su proyecto, haber llenado y enviado los cuestionarios organizacionales y financieros, si fue solicitado, y haber enviado cualquier otra información solicitada por la NET. De no cumplir estos requisitos, la fecha de inicio de su proyecto puede ser retrasada. Así le escriben otras instrucciones. Atentamente, Mr. Aimel Ríos Wong, del Programa de Asistencia para América Latina y el Caribe. Aquí está este otro correo que también estamos consignando en los próximos días a el Ministerio Público, a los fiscales que han venido con nosotros trabajando permanentemente estos casos de conspiraciones contra la República, contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Entiendo, Rodríguez Torres, que esta familia Tobar Arroyo tiene intereses petroleros tanto en México como en Venezuela. Ahora, se trata de un personaje relativamente secundario para quienes observan la política venezolana en su primera escena, la que aparece en televisión, los actores políticos. ¿Hay algún tipo de vinculación entre estos hechos, entre esta madeja de conspiraciones que usted ha denunciado, con la dirigencia política de la Mesa de la Unidad Democrática con la cual está dialogando el gobierno? ¿O no? Bueno, la vinculación directa que nosotros estamos comprobando es su vinculación con Leopoldo López. Y en la Guarimba, en la medida que se va abriendo la investigación del tema de la Guarimba como método de violencia contra nuestra sociedad, nosotros hemos ido comprobando también relaciones de algunos otros líderes importantes de la oposición venezolana, de la derecha, que están vinculados a este tipo de actividad. Un ejemplo de esto fue Ledesma, que apareció en sus relaciones con este señor que llaman el aviador, que fue capturado hace 2 días por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, puesto a la orden de los tribunales, está revisándole todos los materiales o los equipos electrónicos que él poseía, y aparecen conexiones, entre otros, con Antonio Ledesma. El mapa de vinculaciones de un personaje este, Tobar Arroyo, él lo que es un integrador de todo el equipo, tanto de los que están en los Estados Unidos, con los que están en México, los que están en Venezuela, busca recursos, mueve muchachos, es una especie de intelectual del movimiento, y a eso se dedica. Pero indudablemente aquí en Venezuela hay operadores que se han dedicado a organizar y conducir estas operaciones. La Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado cuestionando su denuncia por su alusión a Delsa Solórzano. Bueno, mi alusión a Delsa Solórzano fue fundamentalmente por este informe que ella tiene su nombre aquí. Suscribió. Ella lo suscribe, tiene su nombre. ¿Por qué yo hago alusión a Delsa Solórzano con este informe?
y de verdad que no lo hago con intenciones ni de poner en dificultades la mesa de diálogo, al contrario. Creo que es importante que estas cosas inclusive se discutan. Pero esta señora dice aquí, en este informe, fíjense lo siguiente: el país ha vivido un episodio terriblemente oscuro. Lo hace ver como que si ese episodio lo produjo el gobierno. Fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas de grupos paramilitares, han arremetido con saña contra pacíficos e indefensos manifestantes en diversas regiones del territorio nacional. Pacíficos e indefensos manifestantes. Imagínense ustedes cómo pueden llamar pacíficos manifestantes a estos señores que incendiaron el Ministerio de la Vivienda o que atacaron las instalaciones del Tribunal Supremo, que también están ahí en la avenida Francisco de Miranda, que incendiaron un preescolar con los niños ahí, copiando el modelo Ucrania, ¿no? Eso lo hicieron en Ucrania. El que puso guayas, que están filmados, afortunadamente CIMA firmó a los tipos poniendo las guayas, que degollaron, le cortaron la cabeza a un motorizado, que perdió la vida una muchacha embarazada en una barricada. Eso llaman ellos indefensos. Estos que aparecen en una guarimba con un fusil, un general con un fusil dispuesto a enfrentarse a las fuerzas del Estado porque él cree que él tiene la razón. En fin, toda esta violencia que se ha desatado en el país, yo no sé de dónde saca esta señora que esos son, que se ha reprimido a personas que son indefensas. Eso es totalmente falsear la verdad y esto es conspirar contra su país. Ministro. Esto es faltarle el respeto a la inteligencia de nuestro país. Ahora, esto, digamos, usted lo menciona porque tiene algún tipo de vinculación con las denuncias que usted ha realizado o sencillamente... No, cuando se mencionó esto es porque indudablemente una de las cosas que han tratado de hacer con Venezuela es armar un expediente donde Venezuela, o declarar a Venezuela un estado forajido, hacer de Venezuela un estado forajido que viola los derechos, que no se, que aquí no se respeta la constitución, que no se respetan las leyes. Es una de las cosas con las que han querido generar una excusa para intervenir a Venezuela. Y este tipo de documentos lo utilizan para esos fines. Ministro, ¿alguno de estos personajes está involucrado en las amenazas que recibió Leopoldo López de muerte al inicio de estas guarimbas? Eso todo se está investigando. Toda esa verdad va a salir. Tenemos muchos equipos electrónicos que se han incautado en los allanamientos y esos equipos están hablando. Están hablando, están arrojando información. Es hasta lamentable ver la computadora de este señor que llaman el aviador. No sé si usted tiene el nombre ahí entre las láminas que tiene. Sí, se llama Pedro González, entiendo. Pedro González. Rodolfo Pedro González Martínez. Ese señor, yo creo que va a tener que enfrentar algunos juicios de otra naturaleza por lo que aparece ahí. No quiero adelantar información al respecto, pero es bien repudiable lo que hemos visto nosotros en la computadora de ese caballero, ¿no? Por otro lado, hay un personaje que reunió en su casa más o menos en el año 2011 a Bush, a Uribe, a Aznar y al primer ministro de Canadá de aquel entonces. Yo me pregunto, ese señor se llama Gustavo Cisneros. Entendiendo que esa gente tiene nexos y que obviamente Uribe estaba más o menos en la misma época tratando de intervenir militarmente en Venezuela, como lo dijo después, ¿no hay relaciones de esa gente con un personaje que ya participó en un golpe de Estado en abril de 2002 como Gustavo Cisneros? Bueno, de eso no tenemos información que exista. Ahora, de Álvaro Uribe sí. De Álvaro Uribe hay mucha información que también voy a ir presentando poco a poco. Información que comprueba la participación de Álvaro Uribe en estas cosas. Nosotros tenemos la evidencia de que cada vez que Leopoldo López se movía a Colombia, iba directamente a reunirse con Álvaro Uribe Vélez. Y si alguien sabe de violencia, si alguien sabe de falsos positivos, si alguien sabe de desapariciones forzosas, si alguien conoce de ese tipo de cosas, es Álvaro Uribe, que históricamente es uno de los hombres más repudiables que ha tenido este continente. Fíjate que terminada la guarimba y derrotada esa fase de la operación, empiezan a aparecer acciones tipo subversivas, puntuales, asesinatos selectivos. En la madrugada de ayer, la negra de Zurda Conducta, quería camarada y amiga, le hace un atentado en Maracay. La interceptan tres vehículos y hubo tiros, y afortunadamente ella salió ilesa de esa actividad. Después agreden y disparan salvajemente contra un oficial de la Guardia de Honor que iba saliendo del club de sus oficiales, del círculo militar que está en las mallas. En fin, ahorita hay que tomar las máximas medidas de seguridad, porque esa puede ser una fase en la que pudiésemos estar entrando nosotros de manos de todos estos grupos violentos que han conducido estas actividades de guarimba
y que ahora nadie aparece como responsable, ¿no? Si nosotros preguntamos ahorita, levante la mano quién es responsable por la guarimba, quién llamó a conformar la guarimba, nadie es responsable de la guarimba. Y nadie va a decirle a los venezolanos, porque nosotros no somos bolsa, de que toda esa organización de barricadas, de movilizaciones sobre esas barricadas, de armas, de explosivos, toda la forma como aprendieron a improvisar lanzacohetes con fuegos pirotécnicos que lo armaban con clavos. Mm. Toda esa organización y toda esa preparación fue una cosa espontánea de la sociedad porque estaba molesta por la escasez. Bueno, obviamente que no es así. Vamos a pedir a continuación un video en el cual vamos a recordar el momento en el que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez admitió que de haber tenido tiempo habría intervenido militarmente en Venezuela. Veamos. Yo tenía tres opciones: quedarme callado. Hoy sería difícil presentarme ante ustedes, quien fue 8 años presidente de esta patria, con tantas dificultades y cuestionado, que no tuviera manera de responder a todo, ¿cómo me presento yo a darles la cara a ustedes? ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Bueno, el comandante Hugo Chávez también le respondió de forma contundente al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en referencia a este comunicado, este discurso que ofreció en una zona de su país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto el presidente Hugo Chávez. Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. No es que le faltó tiempo. ¿Ve? Le faltaron cojones. Al caballero. Y además, estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial, tratando de generar una guerra. Pero no se atrevió, bastante tiempo tuvo. Bueno, y como no lo logró hacer militarmente, ha tratado de intervenir. Ya hemos visto, por ejemplo, ministro Ernesto, documentos que ha sido publicado por la periodista abogada venezolana-estadounidense Eva Gollinger, donde bueno, hablaba de un plan para generar no solamente este tipo de ataques, sino también la guerra económica que ha afectado a nuestro país a través de sus amigos en Colombia. Y recuerden las declaraciones de Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso llegó a ser el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él fue extraditado a los Estados Unidos y una declaración allá en los Estados Unidos, él señala, en primer lugar, prácticamente dice que su jefe es Álvaro Uribe Vélez. Y dice que con la anuencia de Uribe Vélez es que le envía los 150 paramilitares a la finca de Actari en Venezuela. De hecho, quien comanda, este señor Juan Ayala, José Ayala, perdón, que comanda ese grupo de paramilitares colombianos, era el escolta personal del jefe de la seguridad de este señor Salvatore Mancuso. O sea, que la mano de Uribe esté metida en esto, obviamente que está metida. Es evidente, ese hombre odia a Venezuela y odia a los venezolanos. Ahora, ¿qué poder real tienen personajes como Uribe, que ya no está en el gobierno de Colombia, y estos otros que usted ha mencionado? ¿Tienen poder suficiente, económico, político, militar, como para desestabilizar o tratar de desestabilizar a un país como Venezuela? Bueno, mira, en primer lugar, acuérdate del tipo de operaciones a las que estamos refiriendo y el tipo de guerra a la que nos estamos refiriendo. Ya las guerras no son esas guerras donde la masa es el principio fundamental, ¿no? Sino que es una guerra de subversión, una guerra de resistencia, es una guerra de foquismos, ¿no? Es una guerra psicológica permanente. Venezuela está sometida a una guerra psicológica desde el año 99. No se trata de tener un poder o tener la capacidad de hacer masa contra Venezuela, sino de ir creando elementos subversivos que estamos viviendo ahorita en su florecimiento, ¿no? Una carta que le escribió el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a una venezolana antichavista residenciada en los Estados Unidos. El texto completo no ha aparecido, no ha sido publicado, pero las agencias han referido parte de esta carta. Y en ella, según las versiones de las agencias, el presidente Obama dice a esta venezolana que el gobierno de los Estados Unidos continuará trabajando detrás de escena para apoyar, según una versión, a los manifestantes antichavistas. Y según otra versión, para apoyar a las personas que están siendo reprimidas. ¿Ustedes han hecho seguimiento a esa carta? Sí, pero yo creo que no hay que apresurarse en responder a eso. Hay que esperar a ver ciertamente si la carta es cierta, pues, si es fidedigna. Y verla completa, ¿no? Es lo que dice. Pero
Acuérdense que siempre hay sectores en los Estados Unidos que han pretendido acabar con lo que es hoy la Revolución Bolivariana y evitar que el bolivarianismo que se despertó en Venezuela se expanda por el continente. Les propongo hacer una pausa. Al regreso hablamos sobre este y otros temas también, no solamente la figura de Álvaro Uribe Vélez involucrado en este tema, sino también otros actores que hemos podido ver en su presentación. Y también hablaremos sobre si la solicitud de asilo político en Estados Unidos se ha venido convirtiendo en un negocio muy lucrativo para algunos, algunas ONGs supuestas. Ya venimos. Seguimos con más de este programa especial que llevamos a ustedes a través de Venezolana de Televisión. Estamos acompañados por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, y Ernesto Villegas compartiendo el espacio esta noche. Recordamos que hemos venido conversando sobre este plan insurreccional que se ha venido generando, se ha venido cocinando desde el año 2010, incluso un poco antes, desde hace 10 años, recordemos, estamos a punto de cumplir 10 años del hallazgo que se determinó en la finca de Actari. Pero el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, está involucrado en todo esto y él ha admitido públicamente su participación en la conspiración en contra del gobierno de Venezuela. Vamos a ver lo que escribió el 2 de mayo de este año en su cuenta personal de Twitter. Arroba Álvaro Uribe Vélez dijo: "No estoy detrás de las protestas de Venezuela, estoy de frente contra la tiranía castrochavista socia de los terroristas de las FARC". Esa es la fachada, así como fachada es la de algunas ONGs que en nuestro país lamentablemente han sido financiadas por la National Endowment for Democracy para generar actos de desestabilización en Venezuela. Podría mencionar algunas, y también le pregunto, ministro, como le decía antes de irnos al corte, si el asilo político en Estados Unidos se ha venido convirtiendo para algunos en un negocio. Bueno, para algunos un negocio y para otros como una vía para alcanzar la impunidad. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, estaban pidiendo que se diera la libertad al coronel Jesús Faría. Si ustedes ven este gráfico que yo tengo aquí, el coronel Jesús Faría, que fue uno de los a quienes le pidieron la libertad, tenía conexiones directas con José Ayala, que era el jefe paramilitar. Mira, que están llamadas directas el día de la captura a Jesús Faría, ¿no? Una llamada directa a Jesús Faría, al coronel Pedro Yaén, que era conspiraba permanentemente con Jesús Faría, y por otra vía se comunicaba también con Jesús Faría por otro número telefónico. Entonces, este señor estuvo directamente involucrado, él se escapó de la cárcel de Los Teques, la cárcel de Ramo Verde, y a él le tuvieron... un sector de la oposición están pidiendo que lo liberen, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos señores? Corren a Estados Unidos a buscar la impunidad. Eso es lo que, más que un negocio, es la impunidad. Les pongo un ejemplo. El capitán José Colina. Ese capitán fue el que condujo la colocación de las bombas en el consulado español y en el consulado de Colombia y en el edificio Caracas Teleport. Cuando estaba en la mesa de diálogo, por cierto, en el edificio Caracas Teleport, él se fue a Miami, organizó una cosa que llaman allá BEPEX, que es venezolano perseguido en el exilio, y desde allá permanentemente está hablando mal de su país. ¿Pero por qué se va para allá? Bueno, porque sabe que tiene garantizada la impunidad. Pero es un terrorista. ¿Cómo llaman los Estados Unidos a una persona que le pone una bomba a un edificio público, inclusive a un consulado de otro país? Es un terrorista, pues. Bueno, pues tiene su actividad garantizada allá. Y así como él, infinidad de personas, Jesús Faría y todas estas personas en otros países, que lo que hacen es buscar la impunidad. Fíjense, Rodríguez Torres, que desde la MUT piden la liberación de lo que ellos denominan los presos políticos. De todas estas personas que han sido detenidas en las últimas semanas, desde el 12 de febrero, involucradas en hechos de violencia asociadas a la Guarimba. Pero del otro lado, del lado del chavismo, más bien hay una sensación de malestar, de molestia de aquellos que se sienten que, por ejemplo, el asesinato de Eliezer Otaiza constituye una agresión, una provocación hacia el pueblo chavista. Y tienen un ansia más bien de que, por ejemplo, estas denuncias que usted ha hecho se traduzcan en detenciones, más bien en aplicación de la justicia.
Sí, mira, hay un equipo que está ahorita haciendo la recopilación de toda esa información. Nosotros tenemos información desde el 2009, más o menos, que estamos organizando y hemos venido trabajando con algunos fiscales del Ministerio Público, organizarla completa y aperturar el expediente de investigación ya sobre toda esa información que tenemos ahí, todos los elementos probatorios que tenemos sobre todas estas personas que han estado en este tipo de actividad. El chavista, que vea en esto una provocación, nosotros no podemos caer en provocaciones, porque hay un Estado que está permanentemente activado y actuando. Y precisamente una de las cosas que ellos tratan de generar son provocaciones. Claro. Hay operaciones especiales en inteligencia que se llaman operaciones de provocación, para generar la confrontación entre dos masas de seres humanos, en este caso el chavismo contra la oposición, porque en muchas cabezas de estos grupos está la idea peregrina de conducirnos a una guerra civil, a una confrontación armada entre venezolanos, cosas que estoy seguro el 99% de los venezolanos rechazan. ¿Qué se ha avanzado en el caso Tyson, por ejemplo? Hemos avanzado desde el punto de vista criminalístico, hemos logrado la identificación de los autores materiales, estamos en su búsqueda, tenemos capturado uno que ha estado explicando una gran cantidad de cosas, pero seguimos todavía teniendo un vacío en la investigación desde el punto de vista de la relación tiempo y espacio de la ubicación de Otaiza, que bueno, tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? Ese crimen tiene indudablemente unas connotaciones fuera del crimen común, del delito común. Y es lo que nosotros queremos comprobar, cuáles fueron los reales, o cuál fue el móvil real de ese homicidio. Yo hice una en la rueda de prensa, dije yo que no era un delito, que no era un homicidio normal. Y alguien me corregía en el Twitter, me criticaba con razón, ¿no? No hay homicidios normales, ¿verdad? Y eso lo asumo la crítica y la corrección. Pero lo que quise yo decir es que no fue un homicidio realizado como un delito común, de lo que se registran como homicidios comunes. O sea, no sigue el patrón del delito común. No sigue el patrón de un delito común, de ninguna manera. Nadie, normalmente una banda de delincuentes cuando roba y asesina a alguien no le da tortura previa. Simplemente lo roba, lo mata, le quita lo que le va a quitar y punto, ¿no? Pero hay periodistas que se han, según el propio presidente Maduro, prestado para la creación de este falso positivo, según lo decía el propio presidente Maduro. Hay una gente que incluso ha venido diciendo que no lo torturaron, sino que lo lanzaron y por eso, por un barranco, y por eso fue que lamentablemente recibió todas estas cosas. Mira, ¿de dónde obtienen esas informaciones? Acuérdate que una de las cosas que tratan de alcanzar o de los objetivos que ellos tienen en la manipulación de la información es que un homicidio como ese aparezca como un delito común. Sí. ¿No? Y no aparecen los autores intelectuales nunca. Eso no aparece nunca, porque bueno, no fue una banda que lo agarró, lo robó, lo mató, le quitó la camioneta y hasta ahí llega la investigación. Pero el móvil real del homicidio, tratan siempre de taparlo como una acción de lampa común y diciendo, bueno, que aquí está disparado los índices delictivos y por eso, bueno, mataron a Tyson. Entonces, los falsos positivos tienen esa tendencia siempre, ¿no? Bueno, y de eso tenemos que cuidarnos mucho ahorita en Venezuela. Hablando de falsos positivos, de gente que se presta para guerra sucia, resulta que un periodista colombiano que se llama Juan David Laverde Palma publicó en el diario El Espectador de Colombia un reportaje en el cual se ha venido señalando que JJ Rendón, recordemos, muy ligado a todos estos sectores de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, habría recibido $12 millones. Esto para cabildear, promover un acuerdo de no extradición y rendición a los hermanos narcotraficantes Comba, el Loco Barrera y Diego Rastrojo. Una gente que, por cierto, según me decía el ministro, estuvo aquí en Venezuela un tiempo. Dos de ellos estuvieron presos en el SEBIN, Diego Rastrojo y el Loco Barrera. Uh-huh. Y con ellos, los interrogatorios, se logró información interesante. Pero yo creo que este señor haber recibido $12 millones del narcotráfico es una información que lo involucra en una situación bien compleja, ¿no? Ya el presidente Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones a través de la Oficina Nacional Antidrogas para hacer contacto con organismos internacionales que se dedican a la investigación de este tipo de delitos y aperturar un expediente de investigaciones sobre ese tema aquí en Venezuela, porque esos dos ciudadanos fueron capturados aquí en Venezuela. Nosotros vamos a invitar a nuestra audiencia a revisar en redes sociales el reportaje que se llama La oferta secreta de los narcos para entregarse. El periodista colombiano
retuiteó el mensaje publicado por el periódico El Espectador promocionando este artículo, @JDLaVerde9, la oferta secreta de los narcos para entregarse en elespectador.com. También en mi cuenta personal pueden observar la rueda de prensa completa que efectuó el viernes el ministro y que por cierto fue difundida por CNN en español. Rodríguez Torres, el 12 de este mes se cumplen 3 meses del llamado de López, Machado y Ledesma a la llamada la salida. Que fue la guarimba. 3 meses. Para aquel entonces estaba iniciándose un proceso de acercamiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales y municipales de oposición. Lo vimos ustedes con gobernadores y alcaldes de oposición entregando patrullas, dotación para los cuerpos policiales, incorporando esos cuerpos policiales en manos de la oposición a la gran misión a toda vida de Venezuela, el Plan Patria Segura. Este llamado a la guarimba, pues, desarticuló esos esfuerzos. Ya para este mes de mayo, en los que ha mermado sustancialmente este episodio violento, ese avance puede recuperarse. Hay chance de que en medio de las confrontaciones políticas pueda haber buenas noticias para las personas que se preocupan, por supuesto, por los planes de desestabilización, pero también por la criminalidad cotidiana. Bueno, mira, el presidente ya el fin de semana pasado hizo el lanzamiento de lo que fue la expansión de Patria Segura, ¿no? Y una aclaratoria, no todos los alcaldes de oposición se sumaron al tema de la guarimba. Fíjate que la guarimba y la salida, que así la llamó María Corina Machado, Ledesma y Leopoldo López, arrancó en 18 municipios del país. Luego se redujo a 4, después a 3, después a 2 y bueno, ahora gracias a Dios está totalmente derrotada. Pero muchos alcaldes, aún siendo de oposición, en estos tiempos de guarimba se mantuvieron en un permanente contacto con el ministerio y trabajando por la seguridad ciudadana. O sea, afortunadamente, la racionalidad privó en la gran mayoría de esos alcaldes de oposición y algunos han sido atacados inclusive por dirigentes importantes de la oposición por haber asumido esas actitudes. Pero nosotros con ellos seguimos trabajando. Ahorita estamos desplegados trabajando, retomando los espacios donde sí se perdió el efecto de Patria Segura por la actividad de la guarimba, como el ejemplo de San Cristóbal, pues toda la parte alta de la ciudad, donde había más de 100 y tantas barricadas y hubo un trabajo muy especial de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional para retornar aquello al orden. Y ahí está desplegado otra vez Patria Segura y está el gobernador trabajando permanentemente con todos los cuerpos de seguridad. Pero nosotros tenemos fe de que vamos a seguir avanzando en la construcción de un país seguro. Eso es un deseo de los venezolanos. Ahora, ¿la guarimba afectó? Claro, ¿o no, claro, el desempeño de los cuerpos de seguridad en ese terreno? Afecta porque atender la guarimba y el nivel de violencia al que llegaron estos señores en estas barricadas implicaba recoger funcionarios de otros sectores y concentrarlos en tareas de orden público. Entonces, indudablemente tuvimos que descuidar algunos espacios, sumándole a esto que algunas policías municipales y regionales son inexistentes en el tema de la guarimba. Ejemplo, la policía de Miranda. La policía de Miranda no apareció durante 3 meses en todo el estado de Miranda trabajando por la seguridad de los ciudadanos. Nunca. Para enfrentar a unos trabajadores de la economía informal, sí, ¿no? Ya, ahí te voy a explicar, bueno, ya que me lo estás tocando el tema. No aparecieron nunca, mira, quemaron Chacao, intentaron quemar Santa Fe, la Plaza Altamira la volvieron un desastre, la Avenida Luis Roche, y no apareció jamás un policía de Miranda en eso. Y ellos tienen una unidad, ellos tienen más de 2.000 policías. Y tienen una unidad especial de orden público con equipamiento. Nunca la empleó. Bastó que salieran unos trabajadores de la economía informal en Petare a una marcha pacífica hacia la alcaldía del municipio Sucre y aparecieron de una vez los funcionarios de orden público, la policía Miranda, para reprimir a esos trabajadores. Ahí sí. Entonces, tienen competencia. Ahí sí tienen competencia, tienen el equipamiento, tienen los policías. Sí. Entonces es una cosa como muy descarada la que hace este señor gobernador, ¿no? Ministro, ¿qué medidas se van a tomar para frenar esos atentados contra nuestro pueblo bolivariano? Me refiero más que al pueblo, a gente que sensiblemente pueda afectar en la moral de nuestra gente. Bueno, el presidente me hablaba antes de llegar al programa, ¿no? Y es un llamado a la sensibilidad y a la conciencia de todo, primero todo el liderazgo del chavismo en todos sus niveles. Hay que maximizar las medidas de seguridad, hay que tomar cartas en el tema de la seguridad de cada uno
de los funcionarios de alto nivel, de los líderes políticos, de los, todos los que trabajan en el mundo mediático. Todo el mundo tiene que tomar medidas de aseguramiento hasta tanto terminemos de derrocar este plan subversivo. Porque ¿en qué se está convirtiendo esto? En una subversión urbana, ¿no? Entonces tú ves que va una camioneta de la guardia en un sector de Caracas y le caen 20 tipos encapuchados, queman la camioneta, agreden a los guardias y se desaparece. Después aparecen 10 más en un estacionamiento y queman 7 vehículos del Estado. Y así van como foquitos haciendo acciones desestabilizadoras en distintos sitios, atacando y matando gente, ¿no? Atentando contra la gente. Entonces hay que asegurarse mucho, hay que tomar medidas y tener confianza de que estamos trabajando 24 horas al día para derrotar a esta gente que está conspirando contra la tranquilidad de los venezolanos. Y por último, o no por último, pero por lo menos antes de mostrar unas gráficas que usted había traído también, ¿cómo van las investigaciones de los 41 fallecidos? Que sabemos algunos se generaron y que ya están en acto conclusivo, pero otros no. Hay unos que han todavía quedado pendientes por allí. Sí, esas investigaciones van bastante bien. Yo creo que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ha hecho un trabajo extraordinario por todo lo que ha tenido que investigar en estos 3 meses, porque se investiga desde que están utilizando elementos de violencia, bombas molotov, sí. Todo eso hay que hacer investigaciones con el Ministerio Público, hasta que fallece un ciudadano por la acción de algún guarimbero, e inclusive cuando un funcionario público ha cometido un exceso contra un ciudadano que esté protestando. Todo eso son investigaciones que se abren y son funcionarios abocados a eso, criminalísticos, especialistas, y creo que vamos a terminar bien porque el lema que le hemos puesto a este trabajo es cero impunidad. No debe quedar delito impune después de todo este periodo de violencia. Mira, la MUDE entregó sus aportes al plan de pacificación. Yo no he recibido nada. No lo he recibido. No. Ah, bueno. Antes de... Esperemos que el vicepresidente hizo mención a algunos algún documento. Esperemos que lo revise porque quisiera sus impresiones. Porque hay la sensación de que es un problema común que todo el mundo reconoce, el tema de la violencia en general. La absoluta mayoría de los venezolanos lo que desean es la paz. Claro. Son grupos muy pequeños los que apuestan a la violencia. ¿Usted cree que haya posibilidades de que realmente nos entendamos entre los venezolanos para zanjar este escollo de la violencia y poder avanzar en el marco de nuestras diferencias? Mira, hace rato uno de ustedes habló de eso, ¿no? A tú mismo. Cuando el presidente ganó el plebiscito, por así lo llamó la MUD, y lo hizo de manera holgada, con 1.300.000 votos. El presidente en ningún momento asumió una posición prepotente, ni siquiera de ninguna naturaleza de esta, sino que llamó al diálogo inmediatamente. Y llamó a todos los alcaldes y gobernadores de oposición al Palacio, yo estuve presente ahí. Y él me dio instrucciones de viajar por todo el territorio nacional. Yo hice todo el recorrido por todo el territorio nacional y hablé con los 365 alcaldes del país y con todos los gobernadores de oposición. Con Capriles Radosky, todos los alcaldes de Miranda estuvieron reunidos como 7, 9 horas, no me acuerdo cuánto. En Táchira duramos 13 horas reunidos escuchando alcalde por alcalde, tomando notas, diseñando planes de seguridad ciudadana, el patrullaje inteligente, los corredores seguros, todo eso se trabajó. Pero no habíamos terminado de hacer esa gira y empezó la salida, la guarimba, la violencia. ¿Quiénes le dieron la patada al diálogo? Eso está clarito, no fue el gobierno, la guarimba no la hizo el gobierno. La protesta violenta no la ha hecho el gobierno. Entonces esperamos que en esta oportunidad esta mesa de diálogo dé resultados positivos de encuentro real, sincero, y que entiendan que ese objetivo de la seguridad ciudadana puede ser asumido por todos los venezolanos como una bandera que nos una para el trabajo, para alcanzar un logro efectivo, que era lo que inicialmente se propuso y todos lo aceptaban así. ¿Qué le dice usted a esa gente que es de oposición, que está viendo este programa, porque sé que lo están viendo, nos están escribiendo de todo vía Twitter, y que puedan creer que lo que usted está diciendo no es verdad? ¿Qué se le dice a una gente que, por ejemplo, manda a sus hijos a una guarimba y no sabe que detrás de todo esto hay un plan muy bien definido y orquestado? Mira, nuestra responsabilidad es decirle a los venezolanos la verdad, es hablarle a los venezolanos con la verdad. Hace rato les decía yo a ustedes, Venezuela ha sido sometida a una guerra psicológica muy dura por muchos años. Y hay un sector de la sociedad que por muchas pruebas que usted le presente, por muchos elementos probatorios que usted le muestre, siempre van a pensar que estamos diciéndole mentiras. Pero nuestra obligación siempre será casarnos con la verdad, darle y decirle la verdad
a los venezolanos. Tú tocas un tema importante, las madres y los padres de esos muchachos que están en carpa, que están en guarimba, que, o que quieren hacer guarimba, que salen encapuchados a protestar, que los manipulan. Cuiden a sus hijos, protejan a sus hijos, porque no es precisamente el gobierno quien los reprime. O sea, el riesgo de ellos no es que el gobierno los reprime, ese es el menor riesgo que ellos pueden correr. Hemos detectado que están distribuyendo CRISPY, esa marihuana transgénica, en estas carpas donde están los campamentos de estos muchachos que dicen estar en protesta. Hemos descubierto en la computadora de este señor, que era el jefe logístico, que llaman el aviador, ¿verdad? Cosas aberrantes con menores de edad, ¿no?, que van a ser entregadas al Ministerio Público. O sea, hay una serie de cosas que amenazan contra la integridad y la vida de esos muchachos que están en esas actividades. Entonces yo creo que los padres responsables deben tomar acciones con esos muchachos, protegerlos, recogerlos, porque, repito, el Estado garantiza la protesta siempre y cuando esa protesta sea pacífica y en el marco de la ley. Pero ahí están ocurriendo cosas que escapan al control de los organismos del Estado. Estamos despidiendo el programa, Ernesto. ¿Perdón? Estamos despidiendo. Bueno, ¿algún mensaje final, Ernesto? Bueno, el mensaje final es que traemos todo por la paz, que esta mesa de diálogo nos conduzca a la paz, al encuentro de todos los venezolanos, que entiendan que estamos haciendo un esfuerzo desde el gobierno nacional, desde el gobierno revolucionario, por la paz, para que cese la violencia, y estamos seguros que el 90% de los venezolanos rechazan la violencia, rechazan esta manera de hacer la política y espera de sus líderes la máxima racionalidad para, repito, lograr un país en completa paz y tranquilidad. Que así sea. Gracias por haber venido, gracias, ministro. Miguel Rodríguez Torres. Ernesto, por favor, tus palabras al pueblo de Venezuela. Bueno, sencillamente despedir, desear buenas noches y una feliz semana que inicie mañana. Nos despedimos, Erika Ortega Sanoja, Miguel Rodríguez Torres y este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenas noches.